Buenos dias. So we're going to start this session, and I apologize that we're starting a little bit late. I got stuck by the elevator with three other women. We couldn't come down, and I certainly wasn't going to walk down all those steps. So do forgive the late start. We are first matter this morning is case number 12982, yeah? Luis Alberto Rojas Marin from Peru. And this hearing was requested by the petitioners, and it is scheduled for presentation of the arguments of the parties on the merits of the case. The presentation of the parties will follow this order. Excuse me. The petitioners will present first for 35 minutes. And in the course of that presentation, they will be showing a short video with the testimony of the alleged victim. The arguments of the state will also be 35 minutes. And possible questions by us, maybe 15, 20 minutes. And any remaining time we will split between the two parties, if we have any indeed. So, petitioners, could you for the record just state your names, please? Mi nombre es Brenda Álvarez, soy abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, peticionario. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Álvarez Pérez, soy abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Sí. A continuación vamos a presentar un video testimonial de Luis Alberto. Soy Luis Alberto Rojas Marín, tengo 35 años. El 25 de febrero del 2008 fui víctima por tres policías y un grupo de serenazgo de la comisaría de Casagrande. En horas de la medianoche, cuando transitaba por la carretera industrial que va camino a mi pueblo llamado Nexo del H, es un caserío que pertenece a la empresa Casagrande, fui intervenido arbitrariamente por el carro del serenazgo, donde estaban a bordo cinco serenazgos y un policía llamado Luis Quispe Cáceres, donde de manera abusiva se bajó él y me comenzó a insultar, diciéndome: ¿a dónde te vas, cabro concha de tu madre? No, entonces se bajó él del carro y comenzó con la vara de su uso policial, comenzó a golpearme en el estómago. Luego bajaron los del serenazgo y comenzaron a insultarme, comenzaron a golpearme. Me subieron a la camioneta y me llevaron a la comisaría de Casagrande. En la comisaría de Casagrande fui recibido por otros policías, donde uno de ellos, un policía alto, de tez moreno, trinchudo, me metió de los pelos a una sala de investigación, donde comenzó a tirarme manazos en la cara y a preguntarme por el paradero de mi hermano Tuco. Entonces yo le respondía que yo no sabía, y entonces él me decía: ¿te gusta la pinga, cabro de mierda, maricón de mierda? Me decía: ¿te gusta la pinga, maricón? Esas palabras eran seguidas, ¿no? Entonces, en eso entró otro policía llamado Juan Isaac León Mostacero. Pero el policía que me metió de los pelos fue el policía Dino Horacio Ponce. Entonces, entre los tres, ahí en la sala de investigaciones, comenzaron a reírse, a pegarme, a golpearme, a tirarme a las cachetadas, a golpearme con la vara de su uso policial. Y él le ordenó al policía Luis Quispe Cáceres que traiga un poco de agua, y lo mojaban la vara y con la vara me golpeaban el estómago.
¿no? En eso él me cogía de los pelos, me ponía contra la pared y me decía, ¿te gusta la pinga, cabrón, concha tu madre? Me decía, ¿te gusta la pinga, maricón? Entonces yo le decía, ¿por qué me hace esto? Le decía yo así. Entonces él comenzó a tocarme mis nalgas, comenzó a manosearme. Entonces en eso yo lo empujo a él para querer salirme de la sala, ¿no? Pero como estaban ahí dos más, me cogieron de los brazos y me pegaron contra la pared. Entonces me comenzaron a sacar la ropa, ¿no? A sacar la ropa y me quedé en ropa interior. Entonces el policía Dino Horacio Ponce fue el que me rompió la ropa interior y con la vara de uso policial comenzaba a hincarme las nalgas, hincarme las piernas, porque a mí me tenían cogido así de espaldas contra la pared. Y a cada rato se acercaba y me decía, ¿te gusta la pinga, cabro, conche tu madre? Me decía, ¿te gusta la pinga, cabro y mierda? O sea, esas palabras eran seguidas y seguidas que él me decía. Entonces se burlaban. Hasta que en dos oportunidades logró introducirme él el mazo, ¿no? Por mi recto. Entonces yo comencé a gritar, a quererme salir de ahí. Entonces ellos me encerraron, me dejaron totalmente desnudo ahí. Luego el policía Luis Quispe, Juan Isaac Mostacero me sacó a otro ambiente donde estuve desnudo toda la noche, hasta las 6 de la mañana, donde llegaban, me miraban, se reían. En una oportunidad yo le pedí agua, ¿no? Que tenía sed y él me dijo que sí, le llamó a otro policía que llenen el cilindro de agua para que me metan ahí al cilindro de agua. Pero cada rato que ellos venían me decían, párate cabro de mierda, párate, porque yo ya no tenía fuerzas, o sea, estaba mal yo. No, y párate cabro de mierda, me venía y me amenazaba con el mazo que me iba a golpear. Entonces llegó, serían como 6 de la mañana, llega el policía Vilca y me ve tirado ahí. Entonces me dijo, ¿qué te ha pasado? Entonces yo le dije, miren lo que me han hecho los policías. Entonces él salió y regresó y me tiró solo mi pantalón y mi polo. Dijo, cámbiate, cámbiate, maricón de mierda, y alárgate a tu casa, me dijo así. Entonces yo salí, me vine hasta mi pueblo. Llegué a mi casa y me metí, mi mamá me había esperado toda la noche, ¿no? Estaba un poco molesta porque yo no había llegado. Entonces, a mi mamá yo le conté que los policías me habían intervenido, que me habían golpeado, me habían hecho todas esas cosas. Entonces, mi mamá fue la que también vio el pantalón, que estaba mi pantalón blanco manchado de sangre. Entonces, agarré, me puse un par de sandalias, porque yo inclusive sin sandalias llegué a mi casa. Y me fui a la comisaría yo. Entonces, me llego a la comisaría y yo quise denunciar, me atendió el policía Vigo. Entonces él me dijo que no había el mayor, que no se encontraba y que no podía denunciarlos, dio a los policías ahí. Entonces me fui al municipio, ¿no? Y en el municipio comencé yo a hacer escándalo para que salga el alcalde y increparle lo que me habían hecho juntamente con los del Serenazgo. Entonces el alcalde no estaba, salió un regidor llamado el señor Yepes. Él me acompañó hasta la comisaría y él exigía para que me reciban la denuncia y los policías no querían. Eso ya fue el día lunes, ¿no? Entonces ese mismo día el policía Yepes, el regidor Yepes me lleva a un cable local que hay aquí en Casa Grande. Entonces yo fui a denunciar ahí lo que me habían hecho los policías. Pasó el día martes, él me volvió a acompañar a la comisaría y no querían recibirme. Entonces yo les preguntaba, les decía, ¿pero por qué no quieren recibirme? Le decía yo, no, es que me dice, ellos son policías y tú tienes que irte a otro lugar a denunciarlo. Pero no me decía a dónde. Entonces ese mismo martes, como tipo 5 de la tarde, llega a mi casa el policía Gordillo con una notificación que el mayor me estaba citando para ir a la comisaría. Entonces fui yo a la comisaría y entonces llegué con mi mamá. Y entonces el mayor Gómez Reina, él agarró y le conté, yo le dije cómo me habían hecho los policías, inclusive cómo me habían violado los policías. Y él agarró y me dijo, no, yo te doy ahorita 1,000 soles. Me dijo, señora, llévelo a su hijo, a cualquier médico particular. Llévelo, yo los voy a tratar de dar su escarmiento a ellos. Entonces mi mamá ahí había escuchado todo lo que a mí había pasado. Entonces le dije que no, que yo lo que quería era denunciarlos a ellos. Entonces ahí mismo, ese mismo martes, pasó un chico que trabajaba en el diario Nuevo Norte. Entonces él me recibe mi declaración y al siguiente día sale en Nuevo Norte, ¿no? Y sale que lo que me habían hecho los policías. Entonces, en ese turno de toda esa semana estaba la fiscal a cargo, la doctora Reina Elizabeth Ruiz Guío. Entonces yo fui porque a mí me dijeron, tienes que ir hasta la fiscalía. Yo fui
inclusive con la misma ropa que ya tenía usado 3 días, fui a la fiscal y ella se encontraba en su primer ambiente. Y lo que hizo ella era leyendo su periódico y mirarme, y su primera palabra de ella que fue, me dijo, si tú eres homosexual, ¿yo cómo te voy a creer? ¿Cómo puedo yo creerte y pensar que los policías te hayan violado? Tú eres homosexual, tú mantienes relaciones con personas de tu propio sexo. Yo no te puedo creer. Yo le dije que me habían violado y me dijo, mañana a las 4 de la tarde voy a estar en la comisaría de Casa Grande. Y yo le decía, doctora, pero yo quiero que me atienda. Y así me dejó. El día jueves a las 4 de la tarde, ella me toma mi declaración. Pero para eso, el policía Gordillo, cuando yo llego a la comisaría, él me dice, ya te voy a recibir tu denuncia. Entonces yo comienzo a contarle los hechos. Entonces cuando yo voy a tocar la parte de cómo me desnudaron, me introducieron a la vara, él me dijo, espérate, me dijo así, eso le cuentas tú a la fiscal, a mí no me cuentes. Cuéntale a la fiscal. Cuando llega la fiscal, yo a ella le cuento todo. Todo, le digo todo, ¿no? Y declaro así. Entonces ella agarró y me dice, sí, a ver, vamos a hacer el reconocimiento. Traigan los libros de los policías que han estado a cargo ese día. Entonces ella puso policía, serenazgo, me puse detrás de una puerta y yo comencé a identificarlos. Pero ella se puso a mi lado detrás de la puerta y me dijo, ten mucho cuidado, me decía, ten mucho cuidado, porque si son policías que no han tenido nada que ver, por si acaso ellos te pueden querellar, me decía, ellos te pueden denunciar, ten mucho cuidado. Entonces yo la miraba y yo lloraba y le decía, ¿cómo yo voy a inculpar a personas? Le decía, yo lo he sufrido, yo lo he vivido esto, ¿y cómo me voy a equivocar? Le decía, es él, le puse los 3 policías. Ella revisó en el cuaderno quién estaban a cargo, entonces efectivamente ellos estaban ahí. Entonces yo le exigí para pasar al médico legista, y ella me dio uno, pero solamente por agresión física. Fui al médico legista, me dijo que no, que si yo había denunciado por violación sexual, tenía que el documento del médico legista mandado por la fiscal, tenía que decir eso, ¿no? Entonces me fui a buscarlo a ella, a la fiscalía, y ella decían sus asistentes que no había, que no estaba, que no había. Recién el día 29, yo estaba parada toda la mañana ahí, con la misma ropa una semana. Estaba ahí, entonces llegó el doctor Galindo Peralta, Alfredo Galindo Peralta, el fiscal adjunto de ella. Me dijo, ya te voy a llevar al médico. Me subió a un carro de la policía y me llevó al médico legista. En el transcurso del carro me dijo, ten cuidado, me dijo, porque los policías por si acaso lo conocen a la fiscal y está de más, me dijo, que tú hayas denunciado. Entonces, entremos al médico, me examinó el doctor Jimmy Cosme Vigo, el médico legista, me puso boca abajo, entonces me comenzó a revisar. En eso, entra el fiscal, empuja la puerta del doctor Galindo y entra. Entonces le dice, doctor, revise bien, le dice, revise bien, porque debe haber esperma ahí, revise bien. Entonces el médico le dice, doctor, él ha sido víctima, le dijo, de agresión sexual, pero no por un pene, sino por un objeto, le dice, doctor, mire todas las lesiones. Y comenzó a tomar fotos el médico legista. Y entonces él, de lo que yo estaba agachado, el fiscal, me coge la cabeza y me comienza a decir, ten cuidado, me dijo, son policías, ten cuidado con ellos. De repente por ahí has tenido otras cosas con otra gente, me dijo, y tú lo quieres echar la culpa a los policías. Terminó el examen, me volvió a regresar él hasta la fiscalía en el carro de la comisaría y ahí me dijo, mira, aquí tu caso lo van a archivar porque la fiscal es amiga del policía Dino Ponzi y no te van a hacer caso por ser homosexual. Porque si tú fueras una persona normal, te harían caso, pero tú como mantienes relaciones con hombres, me dijo, no te van a hacer caso. Eso fue el 29. Entonces, ahí recién empezó todo, ¿no? La fiscal mandó oficios, me dio mi oficio para pasar el psicólogo, para pasar el psiquiatra. Yo seguía sangrando y me fui a verlo y el médico legista, mediante otro documento, le dijo a ella que por las lesiones que habían sido graves, por eso es que yo seguía sangrando, le explicó a ella, porque hay 2 exámenes médicos ahí. Aparentemente ella no entendía. Entonces ella agarra y me cita a la fiscalía y me comienza a decir, pero tú eres homosexual, me decía, yo no te puedo creer. Todo el tiempo ella me decía así, tú eres homosexual, no te puedo creer, me decía. ¿Cómo van a hacer que los policías van a hacer esas cosas? La policía está para protegerte. Tú eres homosexual, nadie te va a creer. Entonces yo a ella la quejo en control interno y cambian de fiscal. Y lo pasan al doctor Manuel Javier López Méndez, ¿no? Y el fiscal comienza a investigar
y en 2 días él pide prisión para los policías. Entonces él solicita la prisión y el doctor Rosendo Vía Castillo le da la prisión a los policías, los mandan al penal. La prisión se les da a ellos el 11 de abril, y de manera rápida llega ellos apelan y llega a la primera sala penal de apelaciones de Trujillo, donde la conformaban el doctor Víctor Burgos Mariño, la doctora Sara Angélica Pajares y el doctor César Ortiz Mostacero. Entonces el fiscal superior era el doctor Serna Bazán. El fiscal comienza a argumentar y no se abocaba en el delito de violación sexual, sino supuestamente, entre comillas, del abuso de autoridad que se estaba acreditado. Entonces, los jueces superiores, por mayoría, ellos lo sueltan a los policías, le revocan la prisión por la comparecencia con restricción, pero la doctora Sara Angélica Pajares ya confirmaba, porque para ella había no tan solo indicios, sino habían ya pruebas que los hechos que habían cometido. Entonces, continúa la investigación. A mí no me daban oportunidad para yo poder defenderme. Se hace la prueba de inspección y la reconstrucción, lo que llaman prueba anticipada. Llegan con los mismos policías, llegan el fiscal, ¿no? Entonces el abogado de los policías era cada rato con el mazo así, y el juez, yo le decía: señor juez, el señor abogado me está faltando el respeto. Él no le llamaba la atención. Y el juez a cada rato que me decía: pero dime las palabras, ¿qué te decían ellos? Maricón, le decía, maricón. ¿Estás seguro que te decía maricón? Y él a cada rato quería que yo le repita al juez que me decían maricón, que me decían maricón conche tu madre, que me decían que te gusta la pinga. Eso era, creo que el juez se llenaba de satisfacción cuando escuchaba que eso me repetían los policías. Ha seguido la investigación, total que el fiscal saca una resolución diciendo que no había el delito de tortura, porque nosotros solicitamos la ampliación por el delito de tortura. Porque según el fiscal, que estaba acreditado que la intención de los policías era de violarme, más no de torturarme. Entonces nosotros a esa resolución apelamos y va a la fiscal superior a cargo de la doctora Ada Peñaranda. La doctora Ada Peñaranda ni siquiera revisa el expediente, saca una resolución de 7 renglones donde dice que ella lo declara improcedente. Y como ya ha revisado el fiscal provincial, o sea, ella ya no tenía que hacer nada ya. O sea, nos deniegan ahí la ampliación del delito de tortura. Y continúa por violación sexual y abuso de autoridad. Pasado más de un año, el fiscal decide sobreseer todo. Pide el archivamiento. Vamos a la audiencia de control de sobreseimiento, donde el juez lo declara fundado. Nosotros apelamos a esa resolución. El juez nos declara improcedente. Nos cortan todo. Luego de esta presentación del testimonio de la víctima, vamos a hacer nuestra presentación con nuestros alegatos. Señora Presidenta de esta Honorable Comisión de Derechos Humanos, señores miembros de la misma, señores representantes del Estado, voy a dividir esta presentación en 3 partes. Voy a hacer referencia a la vulneración al derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y la omisión de las obligaciones del Estado debida diligencia. Alegamos en el caso de Luis Alberto Rojas Marín la vulneración de los derechos a la integridad personal, libertad personal, integridad personal, debido proceso, garantías judiciales, derecho a la igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos sobre Derechos Humanos, en conexión, en vinculación con el artículo 1.1 y asimismo la vulneración de los artículos 2 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Respecto de la primera parte, hay que señalar enfáticamente que Luis Alberto Rojas Marín fue víctima de discriminación por su orientación sexual. Fue víctima de una privación de su libertad de manera arbitraria y fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y además fue víctima de tortura, ¿no? Por personal, por agentes del Estado, personales del gobierno local, de su localidad y de la Policía Nacional. De su testimonio hemos escuchado los insultos, los improperios, marcadamente homofóbicos, que hacen referencia constantemente a su condición de persona homosexual, y es agredido y agraviado con insultos de este corte. Todo lo cual ha tenido como punto final que sea torturado en el local policial cuando es violado sexualmente con una vara de reglamento de uso policial.
Todo esto consta en los diferentes testimonios que ha señalado la víctima haber prestado en durante la investigación y en una serie de documentos y evidencias que constan en estos expedientes, pero en una investigación fiscal y en un proceso judicial que estuvieron absolutamente parcializados y sesgados por estereotipos sobre la orientación sexual de Luis Alberto, que muestran que una de las principales razones por las cuales fue privado de su libertad y por las cuales fue torturado también fue su orientación sexual, fue su condición de persona homosexual. Con relación a la privación de su libertad, el Estado ha pretendido justificar o dar visos de legalidad a esta detención, señalando que esta se produjo bajo el amparo del artículo 205 del Código Procesal Penal, que en efecto establece la posibilidad de que la Policía Nacional intervenga a personas en la vía pública con fines de identificación. Pero esta norma establece, para que ello sea posible, porque se produce sin orden judicial y sin disposición fiscal, para que ello sea posible es menester, requisito ineludible, en principio, que haya una investigación por algún delito que se esté cometiendo y para la intervención sea necesaria para obtener información por ese hecho punible o que resulte necesario para prevenir un delito. De hecho, se deberá proporcionar al intervenido la identificación de sus captores o de los que lo intervienen. Igualmente, solo cuando no sea posible que la persona brinde su documento de identidad es que se le puede conducir al local policial. Vale decir, si no hay posibilidades de que pueda de alguna manera tener el documento y exhibir su documento de identidad, solo en ese caso se le puede llevar al local policial. Pero si según la gravedad del hecho que está en curso o según el operativo de la intervención policial que lo genera, debe además esta intervención constar en un libro de registro en el local policial. No se ha probado en lo absoluto que esto haya ocurrido así, por el contrario, ¿qué es lo que se ha demostrado? Ha quedado demostrado que no había ninguna circunstancia de gravedad, ningún hecho punible que se haya cometido, y el Estado no acreditó que Luis Alberto haya sido intervenido por alguna de esas razones que exige la norma en la cual ampara la legalidad de la privación de la libertad. Ciertamente los agentes de Serenazgo y de la Policía Nacional que lo intervienen no se identificaron, no se le brindaron las facilidades para mostrar su documento de identidad, pese a que está ampliamente demostrado que Luis Alberto es intervenido a 2 o 3 cuadras de su domicilio, en un pueblo apacible, en un pueblo rural, en donde no hay comisión de delitos mayormente, es un pueblo tranquilo, es un caserío rural. Y a 2 o 3 cuadras ofreció incluso a los policías, vamos a mi domicilio porque allí tengo mi documento. Fue negado. No se pudo informar, por supuesto, a su familia de su detención, no contó con abogado para su defensa, no pasó por un examen médico antes, durante o después de su intervención y detención en el local policial y, por supuesto, no hubo registro de su detención en lo absoluto. La Corte Interamericana, la Honorable Corte Interamericana, ha señalado que una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de lo cual surge un riesgo cierto de que puedan ser vulnerados otros derechos como el derecho a la integridad física y el derecho a ser tratada con dignidad. Pero lo más grave de toda esta parte en este caso es que, pese a que Luis Alberto ha señalado reiteradamente y en todo momento a los fiscales encargados de la investigación que era discriminado por su condición de persona homosexual, pese a que lo señaló permanentemente, los fiscales a cargo de la investigación no lo tomaron en cuenta en lo absoluto, mucho menos tomaron en cuenta su condición de persona homosexual para iniciar una investigación rápida, inmediata, efectiva, eficaz, ¿verdad? Con un abordaje diferenciado y además con un mayor grado de rigurosidad en la investigación, por cuanto los estándares de investigación para estos casos deben ser mayores. Con relación a los hechos de tortura que sufre Luis Alberto, ya cuando está en el local policial, luego de esta intervención arbitraria y absolutamente ilegal, le es requerida información sobre el paradero de su hermano, que aparentemente tenía una orden de detención en aquel momento. Al señalar que no la tenía, nuevamente es insultado, nuevamente es agredido verbalmente y físicamente, y finalmente es violado, ¿verdad? Es víctima de tortura por una violación con la vara de reglamento de uso de la policía. Ahora bien, la evidencia de la tortura la encontramos la hemos presentado en nuestra petición inicial, es abundante, es contundente, pero quisiéramos remarcar algunos puntos de esta evidencia.
En principio, su denuncia verbal, que se produce recién el 27 de febrero de 2008, dos días después de los hechos, porque se negaron a recibir su denuncia, y Luis Alberto denunció a los fiscales el rechazo de su denuncia, de que no le permitieron presentar la denuncia. Luis Alberto ha narrado con lujo de detalles y pormenorizadamente todos los hechos de la violación. También se contó con un certificado médico, hasta dos certificados médicos, como ha señalado la víctima igualmente, que se realizan recién el 29 de febrero de 2008, vale decir, cuatro días después. Y esto, a pesar de ello, muestra signos de tortura, y las heridas que se señalan en el certificado médico son compatibles con el relato del agraviado. Sin embargo, este trámite para pasar el examen médico legal se demoró por responsabilidad absoluta y exclusiva de los fiscales, es decir, del Estado, que le negaron inicialmente, que no creyeron en su versión, le dan un certificado errado, adrede, y demoran en que haya pasado el examen médico. Estos hechos fueron motivo de una queja, de una denuncia por el peticionario contra esos fiscales por la mala actuación y por abuso de autoridad, que fue declarada fundada por este delito, por el delito de abuso de autoridad, por el fiscal superior de la región de La Libertad, en donde pertenece la comunidad en la que él vive. Se llevó a cabo una pericia psicológica que resultó en un informe psicológico en septiembre de 2008, marzo de 2008, en donde él nuevamente hace un relato pormenorizado de los hechos. Pero esta pericia se llevó a cabo sin tener en consideración ninguno de los estándares y criterios contenidos en el Protocolo de Estambul. De hecho, no se aplicó el Protocolo de Estambul, que ha sido reconocido por la Corte Interamericana en la sentencia Gutiérrez Soler contra Colombia, de la mayor importancia y relevancia para la determinación de la comisión del delito de tortura contra las personas. El Estado, entonces, ha vulnerado los estándares de debida diligencia cuando incumple con practicar una pericia psicológica a la víctima que alegó tortura sin la aplicación del Protocolo de Estambul. El Estado debió iniciar al menos una investigación seria, rigurosa, desde que el peticionario denunció haber sido violado sexualmente en el interior de un local policial. Sin embargo, no lo hizo, a pesar de que habían indicios razonables, o por lo menos desde que recibió los resultados del certificado médico, donde se corroboraba la violación. Aún después de que se interpusiera una solicitud de ampliación de la investigación que había empezado el fiscal por delito de tortura, esta fue rechazada en todas las instancias. No hubo manera de que el Estado investigara debida y adecuadamente y con debida diligencia los hechos de tortura. Señora Presidenta de la Honorable Comisión, ya la Corte Interamericana también ha establecido que los actos de violación sexual pueden constituir actos de tortura. En el caso Rosendo Cantú lo ha señalado expresamente cuando esta señora indígena, Rosendo Cantú, fue violada por fuerzas militares al negarse a darles información. Yo con esta doy fin a esta parte de nuestra presentación, doy pase a mi colega, la doctora Brenda Álvarez. En adición a lo ya alegado durante el proceso ante la Honorable Comisión, quiero concentrarme en tres puntos específicos los cuales vulneran diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Primer punto, consideramos que el Perú violó su obligación de investigar con imparcialidad y con debida diligencia las alegaciones de tortura por Luis Alberto debido a la presencia de estereotipos que le impidieron asumir como hipótesis de investigación que la misma había tenido lugar como castigo a Luis Alberto por su orientación sexual no heteronormativa. En ese sentido, se vulneró el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, el principio de igualdad y no discriminación, artículos 8.1, artículos 24, 25, en relación al artículo 1.1 y 2 de la Convención. Querida Presidenta, este caso reviste especial importancia para el sistema interamericano de derechos humanos, ya que permite a la Comisión clarificar las obligaciones de los Estados parte respecto a las garantías judiciales de las personas LGTB en los casos de crímenes motivados por el prejuicio en la orientación sexual e identidad de género no heteronormativa. En ese sentido, aun cuando fue erróneo en sede fiscal que se desestimara la detención arbitraria y los agravios sufridos por Luis Alberto fueran calificadas bajo el delito de tortura, por no cumplirse supuestamente con una de las exigencias del tipo penal relativa a obtener información, debe considerarse que el análisis del tipo no solo fue erróneo, pues se partió de un entendimiento limitado de la configuración del delito debido al uso de estereotipos y a una falta de análisis
con enfoque de diversidad sexual durante la calificación fiscal, lo que permitió naturalizar la homofobia subyacente a los hechos del caso sin prestarle sentido alguno para el planteamiento de la hipótesis de investigación. Sobre ello, la configuración de la obligación de debida diligencia y el derecho a la igualdad y no discriminación en los casos de delitos motivados por prejuicio, por la orientación sexual e identidad de género no heteronormativa, debe tomar como punto de partida, como lo establece la Comisión, que cuando un crimen o delito es cometido contra una persona de LGTB, los estados tienen que garantizar desde el inicio de la investigación que se realice un examen sobre los motivos, y este examen debe considerar la relevancia de la orientación sexual o la identidad de género real o percibida de la víctima en la comisión del delito, de modo que la hipótesis de que el crimen estuvo motivado por prejuicio se pueda confirmar o descartar durante el curso de la investigación. Asimismo, para realizar una investigación y que ésta haya sido desarrollada de manera diligente por el Estado, el mismo tiene que demostrar que haya agotado todas las líneas investigativas. Sin embargo, en este caso, como sostenemos, esto no ha sucedido por el juzgamiento y la sanción en el caso de Luis Alberto, ya que debido a los estereotipos sobre su condición de persona con una orientación sexual no heterosexual, las autoridades no realizaron la investigación de una hipótesis que podría haber merituado una condena por tortura sustentada en la violencia infringida contra Luis Alberto como una forma de castigo por su condición de persona homosexual. En este sentido, la Corte Interamericana en el caso Villagrán Morales versus Guatemala ha establecido que, aun cuando no corresponde a los órganos del sistema interamericano determinar responsabilidad individual cuya definición compete definitivamente a los tribunales internos, sino evaluar las acciones o omisiones de los agentes estatales según la prueba presentada por las partes, el Estado puede ser responsable por no ordenar, practicar o valorar pruebas que puedan ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos. Sobre este punto, estimados y estimada comisionada, el Estado no construyó una línea de investigación que permitiera evaluar si se configuraba o no la finalidad de castigar, intimidar o coaccionar motivada por la orientación sexual de Luis Alberto, la misma que era requerida incluso por el tipo penal del Código Penal de nuestro país, ya que debido a la presencia de prejuicios homofóbicos en sede fiscal, se omitió considerar en la hipótesis de la investigación por tortura, uno, las declaraciones de Luis Alberto, que desde la primera denuncia dieron cuenta de las expresiones homofóbicas empleadas desde el momento en que se le intervino en la comisaría. Punto número dos, la brutalidad y el ensañamiento mostrado por las autoridades policiales contra Luis Alberto, la presencia de la violencia sexual como mecanismo de castigo, que estas iban acompañadas por amenazas como te cagaste cabro concha tu madre. Asimismo, tres, la presencia de estereotipos, la presencia de prejuicio conocido contra las personas LGTB en los perpetradores. Querida comisionada, queridos comisionados, este punto resulta importante recalcar y esto es evidencia nueva en el caso, que en la evaluación psiquiátrica de Juan Isaac León Mostacero se consignan expresiones como el agraviado tiene 4 veces al día relaciones anales y además habla con gestos afeminados. Los homosexuales no enseñan nada, los deben desterrar, no son un buen ejemplo para los niños, se sonrió. Esta pericia reviste tal importancia porque estaba identificado en la pericia psiquiátrica que fue actuada en sede fiscal, estaba acreditado el prejuicio existente en uno de los perpetradores, sin embargo, este no fue tomado en cuenta por la investigación fiscal. Sin embargo, pese a que estos elementos fueron mencionados desde el inicio de la investigación en sede policial y fiscal, estos fueron reiterados por los representantes, no se identifica en el expediente judicial que se hayan realizado diligencias mínimas para esclarecer los hechos, si habían tenido como finalidad castigar a Luis Alberto por su orientación sexual. Asimismo, queremos alegar que en este caso no existió imparcialidad en la investigación debido a la presencia de estereotipos y prejuicios en las autoridades judiciales, la misma que se refleja en la indiferencia frente a los abundantes medios probatorios que dan cuenta de los castigos físicos, mentales y sexuales sufridos por Luis Alberto en razón de su orientación sexual, que bajo este estereotipo para las autoridades de nuestro país no constituían todas las agresiones una vulneración a los derechos fundamentales que valiera la pena poder investigar.
¿no? Asimismo, la presencia de estereotipos en la investigación también se hacen evidentes en la actuación del médico legista, quien, al evaluar a Luis Alberto, hace referencia innecesaria sobre su actividad sexual, el inicio de la misma y las frecuencias de estas, aun cuando ello no era determinante para la investigación por violencia sexual. Información que además ha sido utilizada por los perpetradores para cuestionar la ocurrencia de la violación sexual. Queridos comisionados y comisionadas, esta conducta prejuiciada del Estado no solamente se ha limitado a la actuación en sede interna, también podemos identificar la presencia de estereotipos en los argumentos del Estado ante a la CIDH cuando pretende desvirtuar la alegación sobre jurisprudencia en relación a la violencia sexual como un mecanismo de tortura, en la cual niegan que exista en nuestro país, en el Perú, una violencia generalizada contra las personas LGTB, aun cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de admisibilidad del 2014 ha dejado bien establecido que existe una discriminación histórica hacia las personas LGTB en el país de Perú. Asimismo, quisiera contarles a ustedes, comisionados, la falta de debida diligencia en la investigación de Luis Alberto es también visible en la pérdida del expediente de su caso, lo cual ha obstaculizado la defensa de Luis Alberto a nivel internacional. Honorables miembros de la Comisión, desde el año 2011 los peticionarios venimos solicitando al Estado peruano que nos proporcione el expediente judicial en sede interna, el cual, según respuesta de este, se habría perdido. La pérdida del expediente no solo constituye una prueba más de la falta de debida diligencia en el manejo del caso por parte del Estado, sino también priva a Luis Alberto y a sus abogados de la posibilidad de presentar alegatos adicionales sobre la discriminación a nivel internacional. En particular, quisimos acceder al expediente para sacar copias de los audios y videos e interrogatorios y las audiencias llevadas a cabo a nivel nacional con la finalidad de ilustrar o continuar ilustrando la discriminación padecida por Luis Alberto en la búsqueda de justicia. Y es por todo lo mencionado, honorable comisión, y por lo ya alegado por nosotros en el caso, que esperamos que se adopte un informe de fondo cuanto antes y que en el mismo se determine que el Estado peruano ha violado diversas disposiciones de la Convención Americana y que por lo tanto se le recomienda al Estado realizar reparaciones adecuadas, prontas y efectivas que sirvan para responder al daño causado tanto a él como a su madre, que también ha sufrido los efectos de la tortura y que también merece una reparación y el reconocimiento de la justicia. Muchas gracias. Thank you very much for that. The esteemed representatives of the state, if you could state your names, please, and positions for the record. Thank you. Buenos días, Presidenta. En representación del Estado se encuentran el ministro Riboldi de la Embajada de Perú en Panamá y el suscrito Iván Bazán, procurador adjunto supranacional. Agradeciendo su concesión del uso de la palabra, en primer término, decir que el Estado ha escuchado con suma atención los argumentos de los señores peticionarios. En segundo término, quisiera referirse a una situación que ha emergido en el curso de este proceso internacional, relacionado con la situación de salud del señor Luis Alberto Rojas Marín y de su madre, Juana Rosa Marín Tanta. Mediante una nota que alcanzó la comisión en diciembre del año pasado, se adjuntó un par de documentos de informes psicológicos realizados a las personas del señor Luis Alberto Rojas Marín y de su señora madre, Juana Rosa Marín Tanta, en marzo del año anterior. Conocidas estas pericias psicológicas, la Procuraduría Supranacional, a cargo de la representación del Estado ante la Comisión, transmitió las mismas al Ministerio de Salud, a fin que especialistas de este Ministerio del Poder Ejecutivo las evalúen. Esta iniciativa de la Procuraduría es independiente del trámite que se sigue ante esta comisión. Naturalmente está relacionada con el trámite que se sigue en la comisión, pero fue una decisión
independiente del curso que pueda tomar este procedimiento internacional. El Ministerio de Salud ha comunicado recientemente, en un oficio del día lunes de esta semana, que el señor Luis Alberto Rojas Marín se encuentra afiliado a un sistema de salud del Estado que se conoce como Sistema Integral de Salud, y a la vez ha verificado que no registra ninguna atención. En cambio, en cuanto a la señora Juana Rosa Marín Tanta, ella no se encuentra afiliada en este Sistema Integral de Salud. Entonces, para la atención de estas personas, el Estado cuenta con algunos mecanismos ya establecidos de tiempo atrás. Y un segundo aspecto de la información que remite el Ministerio de Salud es que derivó los informes psicológicos a la Dirección de Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, que ha revisado estos informes psicológicos y ha emitido una opinión mediante la cual concluye que ambos informes, y cito acá textualmente, comprenden una evaluación de la dimensión psicológica de la señora Juana Rosa Marín y del señor Luis Alberto Rojas Marín, y el daño causado por el trauma referido, y son parte de una evaluación integral de su salud mental. Pero resulta necesario completarlos con una evaluación psiquiátrica y social que nos permita una visión integral de su salud mental, puesto que la salud mental de una persona humana abarca una amplia gama de actividades relacionadas con el componente de bienestar mental, constituyendo un todo único que incluye aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y termina la cita literal de esta comunicación del Ministerio de Salud. En atención a lo indicado por la Dirección de Salud Mental, a fin de tener un diagnóstico integral y completo de la salud mental, tanto de la señora Juana Rosa Marín Tanta y del señor Luis Alberto Rojas Marín, prosigue la comunicación del Ministerio de Salud, y cito otra vez de forma textual, resultaría necesario completar sus evaluaciones psicológicas con evaluaciones psiquiátricas y sociales, de tal modo que se pueda contar con un plan de trabajo personalizado con el objetivo de lograr su rehabilitación biopsicosocial y su reincorporación a su comunidad de manera funcional, en busca de la meta de conseguir su bienestar personal y familiar y la felicidad que ello implica. Repito, esta comunicación es del día lunes. En base a tales consideraciones, con independencia de la decisión que adoptará la Comisión Interamericana, el Estado entiende que al aportar las dos pericias psicológicas practicadas en las citadas personas, se debería activar una respuesta de atención en salud tanto para la señora Juana Rosa como para el señor Luis Alberto. Para lo cual, al regresar de este periodo de sesiones a nuestro país, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional informará de esta audiencia al Ministerio de Salud y propiciará una reunión entre los peticionarios y funcionarios de este sector del Poder Ejecutivo, en miras a que se puedan realizar estas evaluaciones adicionales que serían necesarias para atender la situación de salud de estas personas. Naturalmente, si es que las propias personas concernidas lo desean. El Estado, entonces, de cara a esta audiencia, preocupado por la salud de estos dos ciudadanos, ha hecho indagaciones básicas y ha encontrado esta situación. Y lo quiere poner en primer lugar en esta audiencia, dado que más allá del resultado del proceso, interesa recuperar a las personas. Ya el asunto de las causas de la situación en que se encuentran y los esclarecimientos que se emprendieron y concluyeron en sede interna y que se encuentran ahora ventilándose en sede internacional, tendrán su propio camino. Pero parecía importante para el Estado que se pueda tomar esta iniciativa, que también recoge justamente una de las recomendaciones del informe pericial emitido sobre el estado de salud psicológica del señor Luis Alberto, en lo que se refiere a que pueda retomar sus actividades académicas y sociales. El Estado entiende que si no está en condiciones de retomar esas actividades, su proceso de recuperación será más difícil.
y en esa medida ofrece este mecanismo muy específico en miras a una adecuada atención en la salud de él y de su señora madre. En segundo lugar, el Estado entonces se referirá a algunos de los aspectos planteados en esta audiencia y que de alguna manera complementan lo que ya se sostuvo a través de los diversos informes emitidos por el Estado, tanto en fase de admisibilidad como en fase de fondo. Es evidente que hay discrepancias importantes entre la posición de los peticionarios y la posición del Estado. Hemos escuchado esta mañana el testimonio del señor Luis Alberto y cómo él relata el episodio en el cual él es llevado por miembros del Serenazgo de Casagrande y de la policía en una camioneta a la comisaría de Casagrande, pueblo ubicado al norte de la costa del Perú. Sin embargo, estos hechos, de acuerdo a la investigación que practicó el Ministerio Público, no fueron una detención, sino una retención, según lo que permite el artículo 205 del Código Procesal Penal, que también ha citado la representación legal del señor Rojas Marín esta mañana. Entonces, cuando se trata de identificar adecuadamente una persona y ésta no cuenta con el documento de identidad, la autoridad policial estaría facultada para esclarecer su identidad conduciendo a la persona al establecimiento policial. Son algunas condiciones que ha leído el señor abogado, representante del señor Rojas Marín, y el Poder Ejecutivo observa que esa misma revisión fue efectuada por el señor fiscal que practicó las investigaciones una vez que se conocieron las denuncias del señor Rojas Marín. Y se entendió por el Ministerio Público del Perú que se aplicó el artículo 205 del Código Procesal Penal. Con lo cual, la argumentación relativa a que se trató de una detención ilegal y arbitraria en base a las normas del artículo 7 de la Convención Americana no serían de recibo. Es decir, si no se trató de una privación ilegal de libertad, ni los diversos párrafos del artículo 7, ni los estándares interamericanos mencionados serían de aplicación a los hechos del presente caso. Y repito, el Poder Ejecutivo considera que esa situación fue evaluada con inmediación y mediante los mecanismos de un debido proceso por parte del Ministerio Público. Un segundo punto muy relevante para esta controversia es la evaluación que hacen los señores representantes del señor Rojas Marín en cuanto a que los hechos calificarían como un delito de tortura. Más aún, durante la comunicación inicial y a lo largo de este proceso ante la Comisión Interamericana, los peticionarios han solicitado que declare la obligación del Estado peruano de investigar los hechos como un caso de tortura, que se sancione a los responsables que perpetraron y permitieron tal vulneración y que se repare a Luis Alberto Rojas Marín por los daños sufridos, tal como consta en forma expresa en el párrafo 120 de la comunicación del 14 de abril del 2009, comunicada al día siguiente a la Comisión Interamericana por los señores representantes. En concepto del Estado, lo importante en este como en otros asuntos es que advirtiéndose una situación en la que se pueden haber vulnerado derechos humanos protegidos por la Convención Americana, es hacer efectiva la obligación de respeto y garantía del artículo 1 y el párrafo primero de la Convención Americana, cualquiera sea la situación lesiva de derechos fundamentales de una persona, y que están además recogidos y reconocidos en la Convención Americana. En el presente caso, una vez conocida la denuncia, el Ministerio Público dispuso la investigación de los hechos. Esa es, en concepto del Estado, la obligación central. La tipificación inicial correspondió a un análisis preliminar de los hechos. Y es así como se inició una investigación por violación sexual agravada y abuso de autoridad. Las eventuales diferencias que pudieron generarse desde el inicio de esa investigación con los representantes del señor Rojas Marín
tuvieron también una oportunidad de discutirse en sede interna. Pero lo que no se puede negar, y también está en el relato de los señores peticionarios, es que el Estado tomó pasos para esclarecer los hechos, para individualizar a los presuntos responsables y, de acreditarse esa situación agresiva, imponer las sanciones adecuadas. Y estas medidas fueron adoptadas por el Estado a través del Ministerio Público, que en un Estado constitucional de derecho es autónomo e independiente de las autoridades gubernamentales. En tal medida, si bien hubo una discrepancia en cuanto era cuál era el enfoque adecuado para calificar los hechos, esto fue objeto también de discusión por los representantes legales del señor Rojas Marín. Y el Ministerio Público finalmente entendió que no calificaban los hechos para ser comprendidos como delito de tortura, pero continuó la investigación por presunta violación sexual agravada y abuso de autoridad. Es pertinente también, a estas alturas del proceso, recordar que en otro caso ante el Sistema Interamericano de Protección contra Perú, en el asunto Quispealaya-Vilca-Poma, si bien los hechos son distintos, dado que aquí se trató de la agresión a un conscripto en el servicio militar que le acarreó la pérdida de uno de sus ojos, la visión de uno de sus ojos, en dicho caso, los señores representantes también postularon desde el inicio del procedimiento ante la Comisión y luego ante la Corte que dichos hechos lesivos de la integridad personal del señor Quispealaya Vilca-Poma constituían delito de tortura. El Estado refirió las medidas que tomó en su oportunidad y refirió que se mantenía abierta una investigación por dicho delito. Y así es como se emitió una sentencia que fue notificada en meses pasados al Estado peruano. Y lo importante en conexión con la presente controversia es que la Corte no llegó a determinar de forma expresa y clara que dicho acto de agresión era delito de tortura, pero sí comprobó y evaluó que hubo afectación del artículo 5 de la Convención Americana. Entonces, al parecer, en concepto del Estado, antes que el tipo legal penal interno específico, lo que importa es respetar las garantías judiciales, investigar los hechos, determinar responsables y, de acreditarse la agresión y el delito, imponer las sanciones correspondientes. Es de admitir, igualmente, que siendo este un asunto complejo, luego de notificada la sentencia del caso Quispealaya-Vilca-Poma, los representantes legales de esa víctima siguieron comunicando en público a la sociedad peruana que la Corte había calificado dicha situación como actos de tortura. Eso movió a que el Estado peruano promueva una solicitud de interpretación de la sentencia para que quede claro cuál es el marco jurídico en el que se pueden evaluar este tipo de hechos. De momento, la Honorable Corte todavía no se ha pronunciado respecto a esa solicitud de interpretación, porque podría arrojar luces también para esta controversia. Lo que interesa, entonces, en concepto del Estado, es que de identificarse actos lesivos de la integridad personal de una persona, de un ciudadano, el Estado responda de forma adecuada, activando sus organismos de persecución del delito. Y eso es lo que ha ocurrido en la presente controversia. Si bien es comprensible el descontento de los peticionarios sobre el resultado de la investigación y el proceso que se emprendió. Asociado al punto de entender los hechos de la presente controversia como delito de tortura, se ha argumentado en diversos tramos de la comunicación inicial y durante este proceso en fase de admisibilidad y ahora en fase de fondo, que uno de los elementos que constituiría una omisión grave del Estado es que los hechos que involucran al señor Rojas Marín no fueron evaluados a la luz del protocolo de Estambul. Esta exigencia ha estado presente no solamente en las comunicaciones escritas, sino que también ha sido expuesta minutos antes por los señores representantes. Pero el Estado desea indicar lo siguiente.
sin que sea una excusa de orden formal. Reconoce que el Protocolo de Estambul es un instrumento importantísimo para evaluar situaciones en las que se afecta la integridad personal y fue aprobado por la comunidad internacional hacia el año 2000. Sin embargo, como tantas disposiciones del derecho internacional que son soft law, para que sea de observancia obligatoria dentro de un país, necesita algún mecanismo de incorporación, porque de lo contrario puede ser simplemente un criterio de actuación de funcionarios del Estado, entre otros muchos. Y es importante recalcar, y lo reconocen los peritos psicólogos que han evaluado al señor Luis Alberto y a la señora Juana, que para practicar la pericia psicológica a esas personas han utilizado un documento nacional que se conoce como Guía para la Evaluación del Daño Psíquico para Víctimas Adultas de Violencia Familiar, Sexual, Tortura y otras formas de violencia intencional. Y este instrumento, esta guía, se ha aprobado en el Perú por la Fiscalía de la Nación en el año 2011 e incorpora de manera expresa los criterios contenidos en el llamado Protocolo de Estambul. En otras palabras y en resumen, ha sido incorporado en el Perú con posterioridad a los hechos de la presente controversia, en el 2011, cuando los hechos históricos de este caso provienen del año 2008 y las evaluaciones inmediatas posteriores, las evidencias médico-legales que se han presentado incluso acá con imágenes, provienen del año 2008-2009. Entonces, no resulta posible exigir al Estado peruano que aplique un protocolo que no había sido asumido o incorporado formalmente a la fecha de los hechos, dado que era uno de tantos instrumentos del derecho internacional. Pero es importante señalar que esa guía se construyó, se discutió, no solo con el aporte de funcionarios estatales, sino con representantes y especialistas de la sociedad civil. Y es mediante ese consenso técnico que existe la mencionada guía que ha sido utilizada para evaluar al señor Luis Alberto y a su señora madre. Y es un mecanismo que viene empleando el Estado peruano para situaciones tanto de violencia familiar, de violencia sexual, como en alegaciones de tortura. Y dado que el Estado propicia que pudiera profundizarse en la atención en salud mental de estas personas, en este instante, una evaluación podría incorporar el empleo de esos criterios para la atención en salud de estas personas. Entonces, el Estado discrepa de los peticionarios en ese punto de vista. Ahora bien, en cuanto a los asuntos probatorios, es importante mencionar que en la investigación realizada, en la evaluación de los medios probatorios y en la conclusión de la investigación han intervenido integrantes del Ministerio Público que fueron competentes y que gozaban de las garantías de imparcialidad. Se ha dicho que ha habido carencia de ciertos criterios, como los que permitirían evaluar la discriminación contra una persona de la comunidad LGTBI. Pero es importante también recordar que en el curso de esa investigación fiscal y del proceso abierto intervinieron los representantes legales del señor Rojas Marín y objetaron algunas de las decisiones del Ministerio Público, no solo en cuanto a cómo se debían calificar los hechos como tortura y no fue acogido por el Ministerio Público, sino también en cuanto a las alegaciones de parcialidad de algunos fiscales que intervinieron al inicio de las denuncias del señor Rojas Marín. Y se ha señalado que, en efecto, en un primer momento, un fiscal superior acogió la queja de los señores representantes y del señor Rojas Marín y opinó, es decir, no resolvió que habría habido abuso de autoridad. Pero dentro del procedimiento existente en el Perú para analizar este tipo de quejas, la decisión final fue tomada por la Fiscalía de la Nación,
que no encontró fundamento a esa queja y entonces consideró que las alegaciones de parcialidad de los dos fiscales que fueron quejados no tenía asidero y archivó la queja, lo cual para el Estado es señal de que el asunto se tomó con la debida seriedad. No ha sido mencionado por los señores representantes en esta audiencia, pero está en la documentación del proceso que además hubo queja administrativa contra los policías que supuestamente intervinieron al señor Rojas Marín. Y se activaron los mecanismos de control interno existentes en la Policía Nacional. Y el resultado final de esa queja administrativa fue que no se encontró fundamento. Lo que no se puede decir entonces es que no ha habido una respuesta estatal adecuada cuando se activaron los mecanismos accesibles, disponibles y eficaces para corregir eventuales inconductas funcionales, tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional del Perú. No ha sido mencionado en esta audiencia, pero es importante para que los señores comisionados posean una visión más completa, lo más completa posible, de esta controversia. El análisis probatorio de las pericias médico-legales fueron asimismo evaluadas por fiscales y finalmente por el señor juez. Los tiempos utilizados, el análisis de esas pericias, fueron todos incorporados en la investigación abierta que terminó con sobreseimiento. Entonces, en un Estado constitucional de derecho, la autoridad del Poder Ejecutivo se ciñe a lo que establecen los magistrados dentro de las reglas de un debido proceso. Y es también importante señalar que la decisión final de sobreseimiento no llegó a ser vista por una autoridad superior, dado que la impugnación de esa decisión fue presentada de manera extemporánea por los señores representantes del señor Rojas Marín. Entonces, esa demora y esa omisión no puede ser imputada al Estado. Es un punto de vista muy relevante, porque más allá de que la obligación de investigar y juzgar es una obligación de medios y no de resultado, se debería reconocer que el desenlace con el que discrepan los señores peticionarios posee una cuota de su propia conducta u omisión. Y eso no puede ser atribuido al Estado. Asimismo, se ha alegado que toda esta situación constituye una situación de impunidad. Y el Estado peruano desea formular algunas observaciones de orden general respecto a esta conclusión. Dado que existen diversas nociones de impunidad en el derecho internacional, una de ellas, la que señala que es la ausencia total de investigación, esclarecimiento de los hechos, procesamiento, identificación de responsables e imposición de sanciones adecuadas proporcionales a la violación de derechos humanos. Y existe nutrida jurisprudencia constante de la Corte Interamericana en ese sentido. En alguno de los documentos presentados y sustentados por los señores representantes, en este caso, se ha incluso sostenido que la decisión de sobreseimiento del Ministerio Público peruano constituye cosa juzgada fraudulenta. Y se cita para ello jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre líneas está detrás lo que la Corte empleó como criterio del derecho internacional del artículo 20 del Estatuto de Roma, mediante el cual la Corte Penal Internacional puede conocer algunos asuntos así hayan sido examinados por los tribunales internos, pero bajo ciertas condiciones. Y es de recordar también que la base de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Almonacid, Arellano y otros contra Chile, o el caso Lacantuta y otros contra Perú, se refiere a hechos producidos en contextos de violaciones generalizadas de los derechos humanos o violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y de acuerdo a la gravedad de esa situación, existe la respuesta y la evaluación del Tribunal Internacional. O es lo que está detrás de este artículo 20 del Estatuto de Roma, que está previsto para los crímenes más graves de trascendencia internacional.
Entonces, decir que en el presente caso existe impunidad cuando ha habido investigación de los hechos, actuación de todos los mecanismos administrativos de control de tipo funcional, tanto hacia fiscales como hacia policías, intervención de la defensa del señor Rojas Marín en las varias fases que duró este proceso. Conclusión no cuestionada en el debido momento de acuerdo a las reglas procesales internas por la representación legal del señor Rojas Marín. El resultado no es de las expectativas de los señores peticionarios, y ese es un dato objetivo, pero también es objetivo que no se permite una discusión ulterior por su propia omisión. Entonces, decir que en un caso en donde ha habido actuación, discutiblemente inmediata o no, pero actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial, no parece acogerse al concepto de impunidad que ha usado el sistema interamericano y en particular la Corte Interamericana respecto de otros casos en donde seguramente intervino un tribunal militar incompetente para conocer violaciones de derechos humanos, como en el caso Almonacid Arellano o en el caso La Cantuta, en el ejemplo de Perú. Y otros casos en donde se discutió violaciones generalizadas de derechos humanos o violaciones sistemáticas. Contexto muy distinto al del presente caso para decir que la decisión de sobreseimiento constituiría cosa juzgada fraudulenta. En todo caso, reitero, esa discusión se truncó para llegar a un nivel superior por decisión de los propios representantes legales del señor Rojas Marín. Y sobre eso el Estado, en ese instante, cuenta con un conjunto de limitaciones institucionales, normativas, que son propias de un Estado de Derecho. En tal medida, el Estado discrepa de la alegación e imputación de impunidad en que se encontrarían los hechos. Hay un conjunto de otros elementos de detalle que eventualmente podría ser materia de las inquietudes o preguntas de los señores comisionados que en la medida de lo posible el Estado intentará absolver. Existe abundante documentación durante el proceso. Como digo, el Estado ha escuchado atentamente el testimonio del señor Rojas Marín y los argumentos de los señores abogados. Y naturalmente, después de esta audiencia, hará una evaluación de lo sucedido. Y si encontrare que hay elementos que no fueron conocidos anteriormente, serán trasladados a las autoridades pertinentes. Pero también el Estado, en la posición sustentada a lo largo del procedimiento, tanto en fase de admisibilidad como en fase de fondo, ha formulado algunas de estas observaciones que he presentado en resumen hace unos minutos y otras con mayor detalle respecto a otras alegaciones muy específicas. Sería materia entonces de, si lo consideran pertinente, señores comisionados, que se pudiera presentar algunas inquietudes más específicas de manera de poder absolverlas y continuar con el curso del proceso actual ante esta ilustre comisión. Muchas gracias. Thank you, Honorable Representative of the State of Peru. We'll now come to questions from the commissioners, and I bow to Commissioner Vanucchi. Thank you, dear President. Agradezco las importantes informaciones presentadas por los peticionarios, por los representantes estatales. Y trata-se de una audiencia sobre caso. En audiencia sobre caso es distinto de las audiencias temáticas, en que nos sentimos más libres para digresiones, porque acá estamos en camino de definición con estudio de los autos. Pero aprovecho para una reflexión muy pequeña, vinculando a mi reciente y primera visita a Perú como relator para el país. Mis discusiones con mi colega Francisco Eguiguren, que es comisionado y como ciudadano de Perú no puede estar en la discusión de casos concretos, pero como relator temático para el tema LGBTI, es un importante personaje para que
En acciones promocionales en Perú se da la excepción para que él pueda participar de discusiones como esa. Y para mí está claro en mi primer acercamiento sobre el contexto de Perú, un país magnífico con su pueblo, con sus tradiciones, su historia de lucha, su cultura, y también con el dado concreto reciente de un nuevo gobierno, porque siempre el nuevo gobierno es una oportunidad de cambios, de que la democracia permite que la población haga la selección entre alternativas. Y siempre saludamos el nuevo como una puerta nueva para desarrollos deseables en derechos humanos. Y que el tema LGBTI es un tema difícil y delicado, todos saben, porque involucra cuestiones milenarias de relación de erotismo, sexo con pecados, y la homosexualidad es un tema que involucra prejuicios muy especiales. Pero ya hay estándares internacionales. En ese sentido, hubo una importante audiencia propuesta por el Estado de Perú para presentar el Plan Nacional de Derechos Humanos de Perú, un paso adelante muy importante que la Comisión ha saludado, pero la audiencia fue un poco compleja porque la representación de la sociedad civil ha criticado que todo el capítulo sobre derechos de LGBTI fuera sacado. En mi visita como relator reciente a Perú, a la ministra, planteamos eso y ya obtuvimos el compromiso de que en la preparación de la segunda edición estaba en la mesa el experto responsable por esa preparación de que se va a incluir. Entonces, en ese sentido, no quiero involucrarme más en las cuestiones. Una curiosidad, si la representación estatal lo puede considerar, que la primera parte de su intervención fue sobre una pericia psicológica con un tramo que tiene una habilidad, pero yo me preguntaba si puede haber algo acá como alguna vinculación de homosexualidad con salud. Y ahí ya hay estándares interamericanos, internacionales, de que es una cuestión de orientación sexual que muchos trabajan iglesias, incluso como pecado, como cosas de demonio, otros como problema de salud, de enfermedad, y hay estándares internacionales. Y claro, los distintos países tienen distintas dificultades para incorporación. Entonces, nuestro impulso, nuestro pedido, llamamiento, es que Perú aproveche ese momento importante de su historia para hacer pasos adelante en ese sentido. Muchas gracias. Now for Commissioner Gilbert-Terre. Buenos días. En primer lugar, dar los agradecimientos tanto a los peticionarios como a los representantes del Estado. Simplemente una ligera reflexión en torno a lo que la distinción que se hace entre lo que es una detención y una retención. Desde el punto de vista semántico puede haber alguna diferencia, pero de todas maneras, frente a lo que se ha denominado una retención, debe tenerse en cuenta o en consideración que es una forma también de libertad, es una forma en algunos espacios de violación a un derecho fundamental que es el derecho de locomoción. Por eso, lo que tiene que ver con la retención debe ser cuidadosamente manejado para que no se vaya bajo esta perspectiva, a veces eufemística, a violar un derecho fundamental. Es simple y llanamente mirar con mucho detenimiento esos espacios entre lo que es la categoría de la retención y lo que es la categoría de la detención como formas
violatorias en algún evento o en el de la retención del derecho fundamental de locomoción. Pero esos serán aspectos que ya habrá que dilucidar conforme a la reglamentación que tengan las respectivas codificaciones. Por el momento, simple y llanamente, advierto también que el Estado está ofreciendo en este momento, en esta audiencia, un espacio de ayuda que me parece que es un elemento importante de ayuda en el sentido médico, pero habrá que evaluar todos los aspectos en su conjunto. Gracias, presidente. Thank you, Mr. Commissioner. I thank the representatives of the victim and the state again for your submissions. And I just have a couple of questions, which I shall put slowly in case there's any misunderstanding. The first question is, could the state, could the state comment on the statement of the representatives that their request for the file, the answers to that have been that the file is missing. Is the file still missing? Con cargo a confirmar el dato, al parecer la búsqueda se habría referido a un número de expediente que no correspondía a la causa, pero eso se va a insistir que pueda ser atendido debidamente. Entonces, no existiría una voluntad de ocultamiento de ninguna información, pero se puede corregir eventualmente alguna tramitación eventualmente equívoca sobre esa solicitud de información. In light of your answer, is there any possibility then that an investigation can be opened now in relation to the irregularities which were brought to light during the forensic medical examination of the alleged victims, specifically against the doctors who were said to have performed the examination? Como toda investigación de la conducta funcional, existe un plazo para iniciar las investigaciones. No tengo el dato exacto, pero me daría la impresión que por el tiempo transcurrido no sería posible, pero permítanos revisar la normatividad y las consultas interinstitucionales necesarias para eventualmente que esto sea también considerado por el Ministerio Público. No le podría dar una respuesta concluyente en este instante. Okay, one more question, two actually. With respect to the authority to detain persons without a court order under Article 205 of your new Code of Criminal Procedure, is this article still in force in Peru? And has it been upheld at any time as being constitutional by your constitutional tribunal? La norma del Código Procesal Penal está en vigor en el Perú. Y hasta donde el Poder Ejecutivo conoce, no fue cuestionada como norma inconstitucional en estos años. El Código Procesal Constitucional es del año 2004, es decir, lleva cerca de 12 años desde que se promulgó. Pero como existen numerosos procesos de inconstitucionalidad en el Perú, ese dato lo vamos a constatar en una siguiente comunicación para la Comisión. Pero hasta donde se ha averiguado de manera preliminar, no se habría discutido, más que a nivel de la prensa y de medios jurídicos especializados, la constitucionalidad del artículo 205 del Código Procesal Penal. Es cierto también que ya el 2004, pero sobre todo hoy, existe en el Perú
una situación de inseguridad ciudadana que ha sido recogida por el legislador en el sentido de prevenir eventualmente situaciones en las que se pudieran generar delitos o faltas. Pero hasta donde recuerdo, no se habría planteado la inconstitucionalidad de esa norma, como sí ha ocurrido en otras normas del periodo reciente democrático a partir del año 2001, en donde diversas normas, ya sea del Congreso o decretos legislativos del Poder Ejecutivo, han sido cuestionados ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal se ha pronunciado en un sentido declarando inconstitucional la norma o en otros sin dejar sin fundamento esas alegaciones. Pero para seguridad de la posición del Estado vamos a hacer las consultas e indagaciones más específicas para poderlo comunicar a la Comisión. Pero me parece recordar también que este punto no fue mencionado por los señores peticionarios. Entendería que si la norma hubiera sido discutida por ser inconstitucional, hubiera sido aportado también por la otra parte. No recuerdo haber visto la información específica. En todo caso, vamos a hacer la búsqueda que usted requiere. Gracias. Yes, another question is, the victim alleged that he made two attempts to lodge a complaint at the police station, and that these attempts failed because he was not accepted, it wasn't accepted that he could make the complaints. Was the conduct of the police officers who refused to take his complaints, was that conduct investigated? No recuerdo si con el detalle que usted señala, pero los tres policías que el señor Rojas Marín señaló como sus agresores sí fueron objeto de investigación administrativa. No estoy seguro si los otros integrantes de la policía han sido objeto de alguna indagación interna. Ese dato también lo vamos a revisar de lo que obra en el expediente y solicitaremos la información al Ministerio del Interior sobre ese punto específico. Then one final thing, and this is for clarity for in my own mind. I seem to understand that you're saying that there are certain areas which the state has to now look into in relation to this investigation. So do I understand you to be saying that, in fact, the investigation is not completely closed? Las indagaciones que se puedan hacer son a partir del proceso ante la comisión. En otras palabras, la investigación sobre los hechos que denuncia el señor Rojas Marín ya fueron cerradas. La investigación central sobre sus denuncias ya fue cerrada por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como se discute la compatibilidad de esa investigación con la Convención Americana ante la Comisión, es que el Poder Ejecutivo viene haciendo las indagaciones propias de este procedimiento internacional. Pero no es de que haya una investigación sobre los propios hechos. En todo caso, de acuerdo al avance de este proceso, eventualmente el Estado podría evaluar qué otras medidas sería necesario adoptar. Pero como dije anteriormente, el Poder Ejecutivo es respetuoso de las decisiones que adopta de manera autónoma e independiente el Ministerio Público y el Poder Judicial y se sujeta a esas decisiones. Thank you very much. I have no further questions. I think we have a little bit of time. I just want to give you answer. We have a little bit of time, so I'm going to give 2 minutes to the representative and 2 minutes to and two to the state to close, make some closing comments. Un minuto para mí, un minuto para mi compañera. Muy rápidamente, con relación a algunos de los puntos que ha señalado el Estado. Respecto a la retención, o como quiera llamársela, una privación de libertad, esta es arbitraria,
cualquiera que sea el nombre que se le pueda poner, y no se cumplieron ninguno de los requisitos y el Estado no ha podido probar que esa detención se sujetó realmente al artículo 205 del Código Procesal Penal del Perú. Respecto a los mecanismos que estamos descontentos con los resultados de las investigaciones, estaríamos contentos realmente con los resultados de las investigaciones si estas hubieran sido eficaces, oportunas y que hubieran contenido todo lo referente a debida diligencia, pero eso no ocurrió en el presente caso. En cuanto al protocolo de Estambul, hay diferentes normas en el Perú que han incorporado normas de soft law y además constitucionalmente estamos obligados como Estado miembro de la Convención a interpretar el derecho y casos de derechos humanos en base a la luz de los instrumentos internacionales. La pericia psicológica no menciona en lo absoluto, aquí la tengo a la mano, la guía de afectación psicológica o de violencia que señala el representante del Estado. Tiene apenas 3 páginas este informe psicológico que se practicó a Luis Alberto. Entonces, ¿qué debida diligencia hubo allí? ¿No? La queja fue declarada infundada efectivamente contra los fiscales que presentó Luis Alberto. La queja fue declarada infundada por el fiscal de la Nación. Pero el fiscal superior señaló que el fiscal adjunto que se metió al examen médico legista estando prohibido por norma expresa. No debió haber hecho nunca eso. Y el fiscal en su resolución, el fiscal superior, que encuentra que hay abuso de autoridad, señala que él no debió ingresar sin consentimiento de la víctima. Sin embargo, la fiscal de la Nación declara infundado a pesar de esto. Además, hay que precisar primero que el Estado hace referencia a la obligación de investigar la denuncia por violación sexual, pero lo que nos trae en este momento a discutir el caso es la falta de cumplimiento de la obligación del Estado en la investigación de la denuncia por tortura. Y eso está clarísimo y en los alegatos del Estado se nota la ausencia para justificar cuáles fueron las diligencias que se actuaron o cuáles no se actuaron para investigar los hechos en relación a los estándares que exigen una investigación por el delito de tortura o por la afectación al derecho a la integridad. Sin embargo, cabe mencionar también que en ningún momento el Estado peruano, en su actuación fiscal y judicial, tuvo la posibilidad decidió no tomar en cuenta la orientación sexual como un mecanismo o como un factor que motivó todos los delitos que se cometieron en contra de Luis Alberto, los cuales iniciaron en intervención, luego en la detención y concluyeron en la violación sexual como mecanismo de castigo por su orientación sexual. Honorable representative of the state, please, 2 minutes. Los puntos de vista del Estado han sido claramente precisados en el curso del proceso. Sin embargo, quizá no fui comprendido adecuadamente, pero la mención que se hizo minutos antes sobre las pericias psicológicas practicadas al señor Luis Alberto Rojas y a la señora Juana son las pericias que la propia parte ha emprendido. Y yo tengo acá a la vista las copias de estas pericias que fueron remitidas en diciembre del año pasado al Estado. Y en la parte de la metodología, como toda pericia que está adecuadamente construida, cita en qué fuentes se apoyó. Y la pericia realizada la señora Juana empieza con: se realizó una entrevista de 2 horas que siguió fundamentalmente las pautas contempladas en la guía de valoración del daño psíquico. Lo mismo en la pericia realizada al señor Luis Alberto. En la parte de metodología se dice expresamente: para la evaluación se utilizó la guía de valoración del daño psíquico. Entonces aquí no hay controversia. Pero lo que sí repito es que no se podía solicitar al Instituto de Medicina Legal que el año 2008 aplicara esta guía cuando no era existente. Y las normas de soft law, que conocen bien mis colegas de la otra parte, son normas que ayudan a los estados a cumplir sus obligaciones internacionales, pero no tienen la fuerza vinculante de un tratado. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana es así, de acuerdo a decisiones del Tribunal Constitucional de Perú, decisiones de la Corte Suprema y la práctica del Estado en su conjunto, orienta en la aplicación de los estándares para evaluar, por ejemplo, el derecho a la integridad personal. Pero ya la cita específica creo que no corresponde. En todo caso, es materia que se podrá seguir dialogando o en todo caso reafirmar en las posiciones durante este proceso. Los otros puntos, como he dicho, dado que tienen suma complejidad, serán respondidos u observados en forma adicional
mediante una futura comunicación a la comisión, si es que así se solicita. Y finalmente quisiera decir que entiendo que eventualmente ha tomado de sorpresa la disposición del Estado relacionada a continuar la atención en salud de los señores peticionarios. Se esperaría esa respuesta en tanto ellos lo consideren conveniente. Muchas gracias. Thank you very much. The state and the representatives of the victim, remember that you can submit some submissions in writing to clarify your positions. Thank you. This hearing is at an end. Muchas gracias.